Entonces decíamos hace un rato atrás que constatamos la existencia de dos grandes tendencias en la lucha por el poder en Venezuela. La tendencia fascista, la tendencia de la derecha en general, mejor dicho, la tendencia de la derecha en general, con un importante núcleo fascista que se ha propuesto utilizar todas las formas legales e ilegales, constitucionales y extraconstitucionales, para liquidar esta experiencia política de cambio en Venezuela. No nos vamos a parar en las formas que quieran utilizar. Cualquiera de las formas que quieran que utilicen al final, que la apreciación nuestra es que la están utilizando todas. Y cada vez avanzan más en esa dirección. Ya han activado sus fuerzas también en el sector gremial y sindical. Hay una recomposición de fuerzas de la derecha en el sector gremial y sindical. Esto hay que verlo bien. Hay que verlo bien porque en la línea general del Partido Comunista de Venezuela siempre orientamos a que los trabajadores den sus luchas, den sus combates. No está en la línea del Partido Comunista bajar las luchas de nuestro pueblo frente al gobierno, frente al capital, frente al imperialismo, frente a la burguesía, frente a las instituciones del Estado. Ni ayer, ni antier, ni hoy ha estado planteado eso en la política del partido. Ahora bien, en las condiciones de hoy, de agresiva contraofensiva del imperialismo y la oligarquía, es necesario analizar en profundidad cada conflicto, de identificar sus particularidades y objetivos, y de definir correctamente el curso de las luchas, para no convertirnos en tontos útiles, en tontas útiles al servicio del proyecto de la reacción. Hay que luchar, pero hay que saber luchar. No van a escuchar a ustedes de la dirección del Partido Comunista, no, no se movilicen, no reclamen sus derechos, no discutan las convenciones colectivas, hay que discutirla, hay que discutir, hay que luchar, hay que movilizarse, identificando correctamente los aliados en esa lucha. Y los aliados no deben ser quienes están comprometidos y comprometidas con el plan de la restauración oligárquico imperialista en Venezuela. Eso también, sí, debemos tenerlo en cuenta, no solo en lo político general, sino también en lo político del movimiento obrero, del movimiento popular. Y también se recomponen en el movimiento comunitario. Vienen avanzando en el control de consejos comunales. Vienen avanzando. Ahí hay que dar una lucha mucho más fuerte, o no mucho más fuerte. En ambos casos es muy fuerte la lucha. Pero allí hay que reivindicar la aplicación consecuente de las normas y del papel del movimiento popular. Hay que defender la independencia del movimiento popular, la autonomía del movimiento popular, frente al capital y frente a la burguesía y frente al Estado. Y también vienen avanzando entre los productores, pequeños y medianos productores. Allí es necesario nosotros acelerar nuestro esfuerzo, porque efectivamente hay graves inconsecuencias desde el gobierno que facilitan esos procesos de acumulación de la derecha, esos procesos de acumulación de la reacción. Ese sector está avanzando, está acumulando, pero en el nivel del pueblo venezolano, ustedes lo saben, camarada, también se viene ampliando una franja que no cree en nadie, que no cree ni en la revolución ni creen en la oposición. Esa franja generalmente es el caldo de cultivo del fascismo.
quien no tiene, no cree en nadie, sino lo que exige es orden, disciplina, trabajo y libertad, podría decir. Religión, familia y propiedad. ¿Eh? ¿Eh? La ultraderecha, pues. El fascismo, pues. Entonces, esa corriente está avanzando. Y constatamos que la lucha por el poder también se perfila con mucha fuerza la tendencia entreguista desde el propio seno del proceso. Por eso la consigna. No es gratis. Ante el fascismo y el entreguismo, nos quisimos poner, aunque un momento lo señalamos, reformismo, porque el reformismo es más amplio. Y estamos, y nos hemos encontrado, mejor dicho, con importantes sectores reformistas que están contra el entreguismo. Entonces no quisimos meterla a todos en un saco. Entonces, sectores del proceso que están impulsando una línea de entrega y que desde nuestra perspectiva se expresa en diversas acciones, en diversos momentos recientes del proceso. De verdad, verdad, es inconcebible que durante casi 3 años, después que Chávez habló del golpe de timón, en Venezuela no se haya dado ni un golpe de manubrio. ¿Sabes qué es un manubrio? Más chiquito que un timón. Ni un golpe de volante. Hasta ahora. Y el golpe reciente, el viraje reciente lo caracterizamos en la dirección del partido como un conjunto de medidas que se dan en el marco de salidas capitalistas que no sirven para fortalecer el papel de los trabajadores y del pueblo, sino que sirven a los intereses del capital. Esa es la caracterización que hace la dirección del partido de las recientes medidas del gobierno. Y esas medidas del gobierno se corresponden, según nuestra apreciación, porque lo vemos en la vida, por de qué manera los sectores del capital están ejerciendo presencia en la toma de decisiones del gobierno nacional. Y eso lo constatamos, camarada, en la composición del gabinete. Que ya lo hemos dicho en las giras regionales que hemos hecho, que hemos realizado la dirección del partido. Pero también hay que recordarlo aquí. Un consejo de ministros donde por primera vez, después de la salida de la ministra Izaguirre, ¿la que se llama? Una ministra de Marisa Izaguirre y otra gente, los sectores del capital financiero no tenían presencia en el Ejecutivo Nacional. Hoy, el ministro de Finanzas de Venezuela es un representante del sector financiero y un connotado antichavista en la universidad y en los escenarios donde se paraba. ¿Qué podemos esperar de él? Pero no solamente está él, bueno, sino que hoy el ministro de Agricultura, ¿no? Y tierra, o más bien de economía productiva, me está diciendo por aquí, es un prejabá, un representante de los sectores del capital. De industria, no, de industria y comercio, gracias, camarada. De industria y comercio. Se fusionaron los dos ministerios, ¿verdad?, hace unos meses atrás. Es el presidente de FEDINDUSTRIA. Un connotado dirigente del sector empresarial del país.
Y si seguimos buscando, en el gabinete los conseguimos a otros, pero hoy no los vamos a echar. Los conseguimos a otros, como Wilmer Castro Sotelo. ¿Ustedes querían los de Portuguesa que se lo dieran? ¿Es lo que ustedes querían? Wilmer Castro Sotelo tiene unas vinculaciones estrechas con el sector agroindustrial. No solamente de Portuguesa, sino del país. Ahora, él podría ser uno de los menos perniciosos en el gabinete. ¿Por qué? Porque el Partido Comunista no plantea o no rechaza todo acuerdo con los sectores capitalistas. No, nosotros no rechazamos todo acuerdo. En el proceso de liberación nacional, el programa del Partido Comunista establece una revolución antioligárquica, antimonopólica, antiimperialista, democrática y popular, que concibe que el sector del capital debe formar parte de la alianza de clases. Ahora, ¿cuál es el sector del capital? Porque si estamos en un proceso de liberación nacional, deben ser los sectores del capital, deben ser los sectores del capital que se identifique con esa línea de liberación nacional. Y los sectores monopólicos asociados a las transnacionales, no es verdad que se identifiquen con ninguna línea de liberación nacional. Los sectores capitalistas monopólicos asociados a las transnacionales imperialistas, los que quieren es reforzar los lazos de la dominación del capitalismo, de las transnacionales, de las asociaciones monopólicas transnacionales en la sociedad venezolana. Entonces, la alianza con ellos y con ellas no es una alianza para la liberación, es una alianza para la subordinación. Para la subordinación. Entonces, ese tipo de alianza nosotros la rechazamos. Y por eso es que además decimos que el caso de Wilmer Castro Sotelo pudiera ser diferente, porque su alianza con sectores del capital se da en una fase, en un área fundamentalmente agroindustrial, donde todo indica, o para decirlo de otra manera, hay muchos elementos que nos dicen que siguen teniendo un nivel de autonomía frente al capital imperialista. Entonces, son los menos dañinos allí. No así que represente al sector financiero. No así que represente al capital monopolista. Y entonces, además del Consejo de Ministros, lo vemos también en la mayoría de los llamados 14 motores de la economía. En los 14 motores de la economía, en la gran mayoría de dichos motores, la prevalencia y la preeminencia la tienen sectores del capital asociados a transnacionales. Entonces nosotros, por eso hablamos, que hay, conservando elementos importantes de la resistencia frente al imperialismo, entre los cuales está continuar defendiendo la unidad latinoamericana y caribeña y la construcción de su nueva arquitectura, manteniendo esos elementos, en lo fundamental constatamos un viraje hacia la derecha en beneficio del capital de una parte importante de la dirección del proceso. Eso es lo que estamos diciendo hoy. Y es por esa razón que el Partido Comunista no se ha incorporado al denominado Bloque de la Patria. Perdón, Bloque no, Bloque de la Patria es la Asamblea Nacional, los diputados, y ahí sí estamos participando. Quiero constancia de eso. Otros sí, como dicen los abogados. Otros sí, sí estamos participando en el Bloque de la Patria, la Asamblea Nacional, manteniendo nuestra condición también allí en el Bloque de la Patria de fracción propia del Partido Comunista.
Y es por esta razón de carácter político que no nos hemos incorporado al denominado Congreso de la Patria. ¿Por qué consideramos que el Congreso de la Patria es un escenario que se está construyendo para legitimar esa alianza? Una nueva alianza entre la vieja oligarquía y la nueva burguesía. Una nueva burguesía que no es solamente de sectores del proceso, ¿no? Por si acaso. Es una nueva burguesía también que se ha creado en el sector de la oposición. Y sectores neoburgueses que han surgido bajo el amparo del proceso político y social venezolano. Y en la dirección del Partido Comunista, en su Comité Central, consideramos que esa nueva alianza o esa recomposición que se da entre la vieja oligarquía y la nueva burguesía no es para la liberación nacional, no es para avanzar hacia el socialismo. Objetivamente no lo es. Así quienes la defiendan aspiren que sea así. Porque las cosas son lo que son, así yo quiera que sean otra cosa. Objetivamente algo es lo que es. Así yo no sepa, incluso, es eso. Frente a esa realidad, el Partido Comunista ha dicho, esto es más reciente, ya lo habíamos dicho hace tiempo, el Bloque Popular Revolucionario, pero está frente a estos desarrollos actuales y avance la tendencia de la derecha en general y de la derecha fascista en particular, y de avance de una corriente entreguista dentro del proceso, el Partido Comunista ha dicho que en esa disputa por el poder, porque eso es lo que está la esencia del momento actual, la lucha por el poder, es necesario que quienes nos identificamos con el socialismo científico, con el papel de la clase obrera y del pueblo trabajador de la ciudad y el campo, con el papel de la intelectualidad revolucionaria en las transformaciones profundas de la sociedad capitalista, nos propongamos construir una nueva opción. Que frente al fascismo y al entreguismo construyamos una opción revolucionaria que levante con fuerza el socialismo frente a la crisis del capitalismo y del modelo rentista capitalista y la acumulación en Venezuela. De eso se trata. De eso se trata todo este discurso del día de hoy. De llegar aquí. Toda esta intervención del día de hoy es para contextualizar lo que hemos venido haciendo en general. Y señalar que esa línea que trazó el 14 Congreso del Partido de agosto de 2011 está vigente. Allí lo dijo el 14 Congreso. Ahí lo dijo. Además de caracterizar al proceso como un proceso profundamente, eminentemente reformista, aunque profundamente progresista, su contenido, democracia participativa, protagónica y antiimperialismo, también dijimos, hay condiciones para avanzar en el desarrollo de la liberación nacional y de acumular fuerza en la perspectiva socialista. Pero eso es posible, dijo el 14 Congreso. Pasa que a veces no nos paramos a estudiar nuestros propios documentos. Eso es posible a condición de que logremos construir una nueva correlación de fuerza en Venezuela. Porque ya en el 2011 decía Congreso del Partido, porque en general una parte importante de los sectores que acompañaron al presidente Chávez al momento de la victoria del 98 han cambiado su condición de sujeto social, de capas medias, de pequeña burguesía, de intelectualidad revolucionaria, a convertirse en grandes propietarios por la vía de la corrupción, por la vía de los negociados,
por la vía de la importación, y quienes se han enriquecido por cualquier vía, no es verdad que quieran socialismo. Entonces, esos sectores no están en condiciones de garantizar de manera consecuente el curso del proceso revolucionario antiimperialista en Venezuela, y mucho menos socialista, y eso es posible siempre y cuando construyamos esa nueva relación. Eso lo dijo el 14 Congreso, lo hemos venido señalando. De ahí surge el planteamiento del Bloque Popular Revolucionario, porque no hemos dicho, en ese momento no decíamos, y es una nueva correlación de fuerzas para desplazar a Chávez. No, eso no estaba planteando, sino que decíamos, frente a los sectores, frente a los círculos que rodean a Chávez y se han descompuesto, no basta con seguir pidiendo que cambien. Mira, vale, no hagan eso, mira, echamos, hagan esto otro. Es necesario tener fuerza para obligarlos a cambiar, o para que los desplacen a ellos de las posiciones que tienen. Esa era la formulación que teníamos. ¿Ves? Y en general sigue siendo la formulación. Y por eso es que nosotros no rompemos con el gobierno. No nos hemos propuesto romper con el gobierno, porque consideramos que en el seno del gobierno hay gente que está resistiendo. Hay gente que está luchando. Hay gente que se está oponiendo al entreguismo. ¿Ves? Y romper con el gobierno es alejarnos de la posibilidad de construir alianza y fuerza con esos sectores. ¿Qué? Entonces, por esa razón, cuando desarrollamos la orientación para la acción política de confrontar, deslindar, acumular para avanzar, no estamos señalando ruptura con el gobierno. Estamos señalando más perfil propio del partido. Más perfil propio del partido estamos señalando. Y mucho menos ruptura con el proceso. Porque es bueno que quienes están aquí, que en lo fundamental son cuadros de dirección del partido y de la juventud comunista, más las amigas y amigos que nos acompañan, pero lo fundamental aquí, lo que hay es cuadro de dirección regional, nacional y local del partido. Esto es un encuentro cualificado de cuadros del partido. Es bueno que sepamos diferenciar entre gobierno y proceso. El gobierno no es el proceso, ni el proceso es el gobierno. El proceso es una totalidad mucho más amplia que nos incluye. Y el gobierno es quienes tienen la responsabilidad de dirigir el aparato del Estado, que en general no nos incluye. Que en general no nos incluye, no porque no tengamos cargo, sino porque no hay espacio de construcción de la política. Que es lo que nosotros hemos exigido siempre. Nosotros no le hemos exigido cargo al gobierno, ni del presidente Chávez, ni de Nicolás Maduro. Nosotros lo que siempre hemos exigido, un espacio para la construcción colectiva de la política, un espacio para la evaluación colectiva de la política, un espacio para el desarrollo de la crítica y la autocrítica y la adopción de las medidas que corrijan las cosas que deben corregirse. Eso es lo que nosotros hemos decidido. Si eso se diera, nosotros nos sentiríamos corresponsables con las decisiones que se adopten. Pero si eso no se da, no tenemos por qué sentirnos corresponsables automáticamente con las decisiones que adopta el gobierno. Y eso lo saben ustedes. El Partido Comunista no actúa automáticamente alineándose con las decisiones del gobierno. El Partido Comunista las evalúa. Las evalúa a partir de los intereses de clase que representamos nosotros, de la clase obrera y del pueblo trabajador de la ciudad del campo. Y al evaluarla determinamos hasta dónde la acompañamos y hasta dónde la criticamos y hasta dónde hacemos propuestas alternas. Esa ha sido la conducta del partido. Esa conducta debe sostenerse y profundizarse.
proceso y gobierno. Aunque nosotros identifiquemos la diferencia, la mayoría de nuestro pueblo chavista, la mayoría del pueblo chavista, mejor dicho, no identifica esa diferencia. Para la mayoría del pueblo chavista, proceso es gobierno. Entonces hay que tener mucho cuidado con el manejo de estas cosas. Mucho cuidado en qué, en no decirle nuestra opinión, no, en decírsela, pero decírsela pedagógicamente, correctamente, sin descalificar a nadie, haciendo el análisis político y ideológico, el análisis de clase, el análisis de clase. Es importante el análisis de clase. Y es en función entonces de esa propuesta de la necesidad de que frente al fascismo y el entreguismo hay que construir una opción revolucionaria que levante el papel de la clase obrera, de la Alianza Obrero Campesino Popular Revolucionaria y la propuesta del socialismo, pero del socialismo de verdad. Es que el partido ha construido entonces la orientación que ya señalábamos. Confrontar. La orientación dirigida a elevar el nivel del perfil del Partido Comunista de Venezuela en el debate político, en la lucha de masa y en la disputa por el poder en Venezuela. Y que no permita impulsar lo que hemos denominado el proceso acelerado de acumulación de fuerza obrera, campesina, popular, revolucionaria, en cuya dirección venimos trabajando. Y esto no hay que confundirlo con el gran polo patriótico, la construcción de una nueva correlación de fuerzas. No debemos confundirlo con el gran polo patriótico, debemos asumirlo y referenciarlo a la construcción del bloque popular revolucionario, al BPR, o como al final decidamos llamarle, el conjunto de las fuerzas que nos coaliguemos para impulsar esa propuesta.